What about the quality? Try it yourself, Gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club, the lowest prices. ¡Lobillos! Bienvenidos seáis todos a nuevo vídeo de Bloons to Brawl. Recordaros que esto de Bloons to Brawl 2 lo hacemos, excepto el último vídeo que visteis, que tuvimos de Coachan Islands. El resto de vídeos siempre los podéis ver en la descripción porque los hacemos en vivo. Lo que quiere decir que el día de hoy, amigos, lo que vamos a hacer va a ser intentar ganar partidas. No voy en racha de victorias. Primera partida, deseamos, como siempre, buena suerte. PXRC Wants Money. Tenemos un objetivo muy básico. Vamos a mandar rojos hasta la ronda 3. En ronda 3 pasaremos a azules para ganar más pasta. Ronda 5, y esto me lo debería mejorar ya, del tirón. Y en este mapa, el meterse el fuego enfocado con lo del choque láser, considero que no merece la pena. No va mal, ¿eh? No va mal ese tío. Vale, vende uno y ya se lo mejora. Con esto ya lo vamos a pasar mal, ¿eh? Con esto lo vamos a pasar mal. Vamos a meter el pivote acelerado y los perdigones. Con esto ya vamos a ir sobrado, supuestamente. Y ahora tenemos dos opciones. O prepararnos con la fábrica de clavos ya, poniéndola por aquí, para cuando nos haga un ataque gordo, que podamos reventarlo. O quizá tener una segunda posibilidad de meter boomerang. Meter boomerang para defender cualquier ataque de globos. Pero los boomerang no ven los camuflados, lo que quiere decir que ahí estamos un pelín pelados. Yo estoy alargando la partida lo que puedo y me estoy dando cuenta que él tampoco te creas que está haciendo lo posible por ello. Así que vamos a ir recortando ya. Nos vamos a preparar para la ronda 5 con blancos. Y rezaremos, chat. Rezaremos lo que pueda pasar. Vamos a apurar. 1, 2, ahí está. Perfecto. Ok, I really appreciate it. Madre mía, la pasta, tú. Mamma mía, 4.50. Es uno de los mapas más largos, eh. Sé que parece de los mapas más cortos, pero es de los mapas más largos. Vale, vamos a mandar. Yo creo que le voy a mandar de estos, tío. Creo que le voy a... Un ataque gordo, ¿lo intentamos? Estoy un poco rayado, eh. Vamos a ver qué es lo que pasa. No debería tener problemas, eh. ¡No me lo puedo creer! ¡Estaba mirando su mapa! ¡Era nuestra partida! No pasa nada, chat. La primera partida siempre se pierde. Es rutina. No me lo puedo creer. Estaba mirando su mapa, se moría, tío. Podría meterle el lanzamiento acelerado. Y podría meterle otro lanzamiento acelerado y quizá pueda defender todo. Veremos. Yo creo que sí que lo defiende. Ok. No vamos mal. Vale, él se le cuelan. La primera sangre la tenemos. Tampoco es que sea algo increíble. ¿Qué pasa si le mando unos verdes? Rollo perro. Yo creo que le puede hacer mucho daño, ¿eh? Le va a doler. Le está doliendo, ¿eh? Chat, le está doliendo mucho. No sé si la podríamos llegar a ganar. Pero... telita lo que le está llegando. Es que además los congelados no los puede defender. Ahí le van amarillos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que lo puede llegar a pasar bastante mal. Le voy a dar el upgrade del tirón, sí. Vamos. No salta el upgrade. Se muere, se muere, se muere, se muere. ¡Se muere! Por favor, un poquito más. ¡Let's go! La partida de antes tan sufrida, tan mal pasada. Un ataque muy bueno que nos ha hecho. Y en la segunda nos lo dan gratis. ¡Qué buena, tío! El lanzamiento acelerado le voy a meter del tirón. Yo creo que renta más. Boomerang mejorados, ya con esto deberíamos ir bien. Y el de 280 se lo vamos a dar a la siguiente. Defiende todo si lo haces bien. Ya está. No va a haber problema, por mucho que nos mande globos. Si nos manda verde se nos lía. Si nos manda verde se nos puede liar. Pero si no, es imposible que se nos cuele algo. Ya defiendo todo. Ok. ¿Y él? Él también. El barquito va muy bien, ¿eh? El barquito es una de las tropas que me gustaría subir esta temporada. Pero bueno, de momento estamos poco a poco subiendo las tropas y es lo que hay. No tenemos, no podemos hacer tampoco mucha otra cosa. Con este nos va a ayudar muchísimo a defender todo. Pero ahora tenemos que ahorrar mucho dinero para llegar al momento de poder mejorar la torreta. Sí, el problema es que, o sea, hay muchas veces que pasa en este juego y tiene una cosa muy bonita. Es que tú cuando atacas, el otro también te puede atacar a la vez.
Y muchas veces estás pendiente del ataque que tú estás haciendo y te olvidas de defender. Que no tienes que hacer nada más que poner tropas, pero se te puede liar. Se te puede liar mucho. A ver, yo creo que la torreta, ¿qué pondría? Vendría aquí. Yo creo que es buena opción. Dejamos de mandar. Mucha pasta tengo, ¿eh? Ok, ahí te van blancos. Veremos a ver qué es lo que él me manda. Yo creo que si le meto un upgrade se le puede llegar a liar, ¿eh? Vamos a comprobarlo. Liar es meterle la primera sangre. Total, todos los upgrades no los vamos a gastar. Bueno, el pavo defiende bien, ¿eh? Es que con un bicho, tío. Con un bicho que no lo tenemos como rollo tier perfecto. O sea, no suele ser una tropa increíble. Venga, vamos a mandar negros. Creo que los negros le pueden crear problemas. Se supone que son anti-explosiones. Mete un segundo, ¿eh? El pavo va muy bien. O sea, el pavo va espectacularmente bien. También te digo, los emplomados tienen problemas, ¿eh? Ahora mismo. Este defiende increíble. Es que este defiende increíble. Pero no ve los camuflados. Y ese es el problema. Un ataque de camuflados es lo que nos puede matar. Tengo que seguir ahorrando pasta. No puedo ahora mismo centrarme en otra cosa. Hay que ahorrar dinero, chat. A ver, tenemos casi 700 de pasta en ronda 7 sin hacer nada. Lo que quiere decir que creo que nos va a llegar la pasta perfectamente para mejorar a esto. Y con esto ya mejorado, creo que vamos a tener una buena posibilidad de ganar la partida. Me manda negros muy rápidos, ¿eh? Y este no sé si es que no apunta o está adormilado. Venga, que hay que limpiar. Qué bien limpia, tío. Qué maravilla. 5600, pues lo podríamos meter ya. Y esto de verdad le daría... No me caliento. Viendo lo que viene, no me caliento. Defendido absolutamente todo. Y a mandar más negros. Y debería meter el pivote acelerado, ¿eh? Debería meter pivote acelerado del tirón. Debería hacerlo. Vamos a mandar verdes. Mezclados con amarillos. Y mezclados con rosas. Porque estoy completamente loco de la cabeza. Estoy completamente loco de la cabeza. No, lo defiende increíble, ¿eh? Os lo digo ya. Lo defiende completamente increíble. No se le cuela nada. También te digo que podemos mandar azules y hacerle un ataque ya. A ver. Ay, que tiene el submarino. Ok. Ahí te van, ¿eh? Ahí te van unos regalitos. Ten cuidado que te van muchos, ¡Suelo! ¡Suelísimo inminente! Se la comió con patatas. Rápidos hemos estado en la primera ronda que lo podíamos matar. ¡Para va! ¡Ojitos! ¡El águila! ¡Planeando! ¡Observando todo! ¡Pequeño ratón! ¡Ah! ¡Cazao! Empieza con palmera, ¿eh? Cuidado con esto que puede ser trágico. Es más, nos puede reventar el cacas. Lo único que buscamos ahora mismo y en este mismo momento es respirar hondo, empezar a mandar azules, ganar pasta, hacer un ataque cuanto antes porque nos humilla. Tiene torreta. Tiene torreta. Tiene torreta. Tiene torreta. Torreta, combinación random. Combinación random donde las haya. No me puedo concentrar. Madre mía lo que viene tú. Ok. Voy a darle a este botón. He tenido que hacerlo, he tenido que hacerlo. También te digo que él va muy de valiente, pero yo sé que si le mando también amarillos, también lo vas a pasar muy bien, ¿eh? Tú vas, claro. Vas de colapso mental, ¿eh? Se ha metido al atravesar. Qué cabrón, va bien, ¿eh? ¿Qué pasa si te mando rosas? No, no, voy a mandar azules. Nada, nada, nos tenemos que centrar en hacerlo bien. No te creas tú que limpia tan bien como me gustaría, ¿eh? Va rebotando. Creo que vamos a tener que meter la torreta. ¿Él dónde lo tiene? Cruzado. No me disgusta el cruce. No me disgusta nada. Lo voy a poner como él. Al fin y al cabo, creo que cuando vas mejor que el otro, ya vienen tropas que no me gustan. Oy, 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 oy. Hoy cuántos globitos en mi mapa y qué pasta está ganando el pedazo de gordo, ¿eh? Esto lo ponemos por aquí. ¡Mándame! ¡Mándame lo que quieras! Tengo poder suficiente para defenderte absolutamente todo. Ojo, ojo que lo está pasando mal. Ojo que lo está pasando mal. Gasta upgrade. Gasta upgrade. Tengo muy poco dinero. Primera sangre. We got it. Como nos gusta. A ver, el problema de este pavo es que tiene dos torretas. Con las dos torretas sabemos perfectamente que con que una de las dos se la mejore a tope, no vamos a poder matarlo de ninguna manera. Mirad lo que me manda. Este tío está completamente poseído por el mismísimo Satanás.
ha entrado. ¿Qué haces con tres palmeras? Lo podemos llegar a pasar muy mal, ¿eh? Lo podemos llegar a pasar muy mal. No tiene sentido lo que me está haciendo. Hombre, también te digo, esto me lo podría mejorar. 3.400 me daría algo bastante chill. Pero tú tampoco te creas que vas muy volando por el mapa, ¿eh? No te creas tú que vas muy volando por el mapa. Tiene que tener mucho dinero. Vamos a perder la partida. Vamos a perder la partida. La vamos a perder. Tenerlo claro que la vamos a perder. Voy a ahorrar porque creo que le puedo meter un ataque de esto y creo que lo podríamos matar. Mira lo que me manda. ¡Vamos! ¡Qué grande que soy! ¡Joder! ¡Cómeme toda la pedazo de verga, guarra! ¡Dios! ¡Cómo me encanto, eh! ¿Habéis visto que podría haberme puesto a defender y no contraatacar? ¿Qué hemos hecho? ¡Au! ¿Qué somos, leones y huevones? ¡Buah! Se ha quedado loco, eh. Bueno, vamos contra Tritroy. Buena suerte. Estamos en racha victorias. Me encantaría no cagarla, la verdad. Me encantaría no cagarla. Hombre, yo creo que debería ponerla aquí. Voy tarde y mal, como siempre. Voy tarde y mal. Vale, fácil, primera sangre ya. ¿Qué haces con tiratachuelas en el mapa del hexágono, brother? Vaya pedazo de fumada que se acaba de meter. Pues te voy a mandar unos verdes, rollo de colegas. Te voy a mandar unos verdes, rollo de colegas. Ay, tarde. No sé por qué he hecho ese ataque, sinceramente. O sea, tendría que haber empezado a hacerlo desde el principio. El problema es que no, o sea, tú no sabes qué es lo rentable. No sabes realmente al principio qué es lo que más renta. Lo que sí que sabes es que puedes ser guapo, sexy y atractivo y no tener ningún tipo de complejo, ¿eh? Vale, 395, 396. No sé cómo vamos de rondas. Cuidado, este tío con los negros lo va a pasar muy mal, ¿eh? Y con los blancos también, y los blancos se vienen ahora. La primera sangre se la hemos metido ya, pero deberíamos de meterle más cosas. Deberíamos de meterle más cosas. Por ejemplo, vamos a comprobar. Yo creo que se le van a colar un huevo, sinceramente. Se ha rendido. Se acaba de rendir, literalmente. Sin opción ha dicho: yo me piro de aquí, este pavo es un tryharder. Siguiente victoria. Qué espectáculo. En serio, qué jodido espectáculo, ¿eh? ¿Cómo puedo defenderlo, tío? O sea, estoy ahora mismo flipando. Dejamos de mandar y me voy a centrar en mandar, obviamente. Es que no sé lo que voy a hacer. No tengo el franco para ganar pasta. Habría sido completamente increíble. Le voy a mandar amarillos, no me queda otra. Si lo que quiero es intentar hacerle daño teniendo esta tropa de primeras, tengo que hacerle daño. Pero es que tiene muchas torretas, tío. O sea, lo defiende espectacular, ¿eh? Defiende todo. Vale, o sea, estoy perdiendo la posibilidad de ganar mucho dinero. Y él no, él no, él lo está haciendo bien. Bueno, pues partida que tiene muy mala pinta. Partida que tiene muy, muy mala pinta. Vamos a tener que... No sé qué es lo que voy a tener que hacer, sinceramente. No sé qué es lo que voy a tener que hacer porque... Es que qué bien defiende el torretas. O sea, me parece espectacular esta tropa. Siempre lo diré. El mono ingeniero. Mejorado. Ha mejorado. Dos de arriba y dos del medio. No, dos de arriba y dos de abajo, ¿no? No sé, da igual. Dos de arriba seguro porque son las torretas. Y me tiene que quedar poco para la ronda 5. Ahí es donde quizá lo pueda pasar un poco mal él. Y yo obviamente voy a ir bien. Venga, vamos, va. Vamos mal de pasta, obviamente, vamos muy mal de pasta. Ahí te van blancos. A ver, los blancos yo creo que sí que se le puede liar un poco. Se le van acumulando rosas. Sí, se le va, se le tiene que... O sea, en algún momento, exacto, se le tienen que empezar a colar. Y en el momento que apunten para allá las torretas, pues más se van a colar. No me he pispado, eh. No me he enterado, tío. No me he enterado de lo que me estaba mandando. Y me he quedado dormido. Meto una segunda torre. ¿Lo pongo aquí? ¿O lo pongo aquí? Lo voy a poner aquí, ¿eh? ¡Torretaca! Dale al último. Vale, creo que voy bien. Creo que voy bien. Mandando negros. Ok, vamos a mandar unos cuantos amarillos por subir un poquito la pasta. Tiene un mago. Hombre, pues está claro cuál es el ataque para que se le cuele, ¿eh? Está completamente claro el ataque para que se le cuele. Va a mandar otra vez negros, ya tenemos pasta. Tenemos que ahorrar pasta como sea. Y vamos a darle a este, fuego enfocado y choque láser con el disparo. Vale, con esto deberíamos ir muy bien. Y este lo tienen cerca en primero. Ya está, fácil, de momento fácil. De momento lo tenemos fácil.
Pero claro, el problema va a ser el ataque que me pueda hacer. Él todavía no ha metido la caja. Yo sé que los morados le van a... le va a costar, ¿eh? O sea, los morados de ronda 11, creo que lo podría llegar a matar. El problema es si no lo mato. Si no lo mato, ¿qué es lo que voy a hacer? What? Acaba de vender el mono ingeniero. No tiene sentido. Pues yo creo que le voy a hacer un ataque de morados. Creo que es nuestro, ¿eh? Creo que lo vamos a matar. Del tirón. O sea, le va a ir un ataque de morados tan vasto. ¿Qué va a decir? ¿Pero esto qué es? Le van muchísimos, ¿eh? Yo creo que no, ni de coña defiendes todo. Vamos, chat, volando por el puto mapa. O sea, ahora mismo me pueden meter al mejor jugador del mundo que le voy a hacer tras tras y se va a quedar anonadado. Buena suerte. Y el corazón, siempre, deseándoles buena suerte a mi gente. Y voy a empezar... Mira, ¿sabes lo que te digo? No, no lo voy a hacer. Lo iba a hacer, pero no lo voy a hacer. Mira lo que nos manda el chacho. Cuando vienen azules no mola un pelo porque se pueden colar. Pero bueno, se supone que los puedo defender bien. Ese tío que acaba de meter... Doble cañón. Doble cañón. O sea, los negros va a tener un problema. Ya se está mejorando el cañón para hacer muchísimo más daño. Y esto me lo voy a poder mejorar ya. Sí, yo creo que sí. Y vamos a apuntar abajo. No tiene sentido que esté tan agresivo este hombre. Solo te digo que puedo mandar un montón de estos. Vale, deja de mandar. Oh, vamos al lío. 400 de verde. Seguimos enviando como si estuviéramos completamente locos. Lo que sí que vamos a ir apuntando ya es un poquito más para arriba. Aquí no está nada mal. Porque puede ser que nos mande ahora mismo verdes. Perdón, blancos. Y si nos manda blancos sí que tenemos que espabilar un poco, ¿eh? Porque no creo que lo pueda defender todo con lo que tengo ahora mismo. Bueno, la ronda se está alargando más de lo que me mola, ¿eh? Me mola que se alargue tanto, sinceramente. ¿4.50? 4.50 prácticamente. A ver qué me manda. Hombre, yo creo que él ya lo va a empezar a pasar mal, ¿eh? Va a tener que meter una torre, una segunda torre ya. Primera sangre me hace. No, no puedo volver. Joder. No, no puedo avanzar. Tengo que asumir que me quita vida. Tengo que asumir que me quita toda esa vida. Pero también te digo, ¿qué te va a pasar cuando te mande negros? ¿Cómo los pretendes petar? Ah, los peta. Peta a los negros. No te lo pierdas. Peta a los negros. Y se ríe. Ríete, ríete. No, no, sí, tranquilo. Si estás muerto. Está muerto y no lo sabe. O sea, jaja, ¿lo veis? ¿Cómo se está partiendo? ¿Cómo se ríe? Yo también me río mucho. Jaja. Mira cómo me río. Jaja, jaja. Me estoy riendo un montonazo. Ya veremos a ver qué haces con los antimagia. Ese ya no mola, ¿ves? Ese ya no mola. Pero igualmente no me parecen unas tropas buenas para defender. Ese ataque puede molestar, ¿eh? Entonces, si apuntamos más o menos bien, yo creo que lo puedo defender. Vamos a darle nosotros también al upgrade. No tengo problemas. Es un upgrade bastante lamentable por su parte. Muy lamentable. Por supuesto. Muy, muy lamentable. Amigo, te acabas de dejar una pasta en amarillos. Te acabas de dejar una pasta de locos. Claro, ya me dirás tú qué haces cuando te mande yo. Está mandando un huevo de amarillos, ¿eh? Pero, ¿cómo puede ser posible? Bueno, preparados para el ataque porque se viene. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Lo defiende. ¡Apunta! ¡No! Tres de vida. La madre que lo parió, lo ha defendido. ¿Ok? ¿What? Lo acaba de defender, ¿eh? Bestialmente, lo acaba de defender bestialmente. Me ha dejado a tres de vida. Me acaba de dejar a tres de vida. Tengo 3K de verde. ¿Qué hago? Es que tengo dos posibilidades, o mandarle azules
Que no sé si los va a poder defender. Yo creo que no los defiende ni de coña. Vale, de momento. Ahí le va uno. Frenalos, por favor. ¡No! ¡Se me han colado por nada, tío! ¡No! ¡Qué bien ha jugado! Enhorabuena, Valiant, de verdad. Cuando se pierde una partida porque te humillan, hay que admitir los errores y saber que no hay que defraudar al enemigo porque pille malas tropas. Bro, qué bien lo ha jugado. Estábamos muertos. ¡Ah, qué pena, tío! A ver, está completamente claro que este hombre va a ir aquí. Literalmente aquí. Perfecto. Y con este, ya a defender, hasta el fin del mundo. Si lo hace bien para hacerme daño, me debería de mandar verdes en la ronda 3, pero creo que no le va a dar tiempo ni siquiera a que se me cuele algo. Es que es un bicho que defiende muy bien ahora mismo el ingeniero. O sea, fijaros que todos los que vienen los va petando. Absolutamente todos. Es completamente increíble. Lo mejoro ya cuando le metes el arma doble, son risas. Arma doble son risas. Y se la vamos a poner del tirón. ¿Se la ponemos ya? Ok, fácil. Voy bien. Vale, dejamos de mandar que nos vamos a ronda 3. Y lo único que pido sería, por favor... Bueno, me mola porque ya depende el mapa. Vamos cambiando de estrategia. Y eso está bastante guay. Se me cuelan porque es un imbécil. ¿Qué hace, tío? O sea, no tiene sentido, macho. ¿Por qué se te cuelan esos? Es completamente increíble. A ver, yo creo que debería meterme el arma centinela. Está claro que nos va a ir muy bien. Esto va a defender absolutamente todo. Aunque me mande... Aunque me mande lo que me mande, yo esto lo defiendo. Ya está, que me manda blancos lo vamos a defender fácilmente. Vale, podemos mandar hasta la ronda 5. Vamos, ¿dónde está la siguiente ronda? Ya estoy apurando. Ok, ahí te van blancos. Ah, se ha puesto el de la velocidad. Pues puede tener un problema, ¿eh? No, no tiene mucho problema. El que puedo tener un problema soy yo, la verdad. Así que por eso mismo... Es que no sé cuánta pasta tengo, 1920. Ok. ¿Cuánto me queda para mejorar esto? 3500. Tío, voy a ahorrar. Voy a ahorrar. No voy a mandar. Si mando, mando flojitos. Flojitos, flojitos, flojitos. Perfecto, no, no. Está muy bien. Dinero. ¿500? ¡La han bajado! ¡La han bajado! No me lo puedo creer. Da 500 ahora. ¿What? La tilteada es muy gorda, ¿eh? La han bajado y da solo 500. Esto antes no era así. Te lo digo ya tal cual. Esto antes no era así, amigo. No tiene sentido. O sea, me está doliendo mucho la vida. Es verdad que nos acaba de dar 1500 ya. Y va por otros 500. O sea, esto es mucha pasta. Esto es mucha pasta. También te digo que él va a tener que espabilar. Porque camuflados ve pocos. Camuflados ve muy pocos. Vale, deja de mandar. Sigue mandando blancos. Yo sigo ahorrando una de pasta de locos. Me va a llenar otra caja. Y esa es... Esta es la buena caja. Es la de la media vida. Si me quiere matar, va a tener que mandarme. Exacto. Esto ya lo podríamos mejorar. Vamos a meter el pivote acelerado. Vamos, por favor. Se tiene que llenar ya. Oye, ¿qué pasa si le mando esto? Pues partidita. Partidita que nos llevamos. ¡Vamos! ¡Let's go! Me he quedado un poco callado porque estaba en mi mente un ataque demasiado caro y veía que lo iba defendiendo. Digo, creo que la acabo de preparar porque estamos haciendo un ataque muy caro y nos está costando una pasta. Venga, a mandar. A ver, si él no manda... Sí, él manda. Entonces le voy a meter ya la velocidad de disparo. Me parece mucho mejor para defender. Luego le das esto. Con esto ya sí que te puede defender absolutamente todo. Las agujas hace que atraviesen. Y las agujas también son importantes. De hecho, ya está. Ahora mismo ya no se cura ninguno. Ya está. Lo tenemos fácil. ¿Y él qué? ¿No debería mandar verdes? Le voy a mandar unos verdes. Unos verdes agradables. Unos poquitos. Para obligarle a que mejore eso. Que no sé si lo puede mejorar. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Yo en este momento le doy al upgrade, se empiezan a colar. Él también gasta el upgrade. Creo que... No sé hasta qué extremo lo va a pasar mal, pero yo no voy a parar, ¿eh? Sabéis cómo soy.
¿Sabéis cómo soy? Es que después de verde se vienen amarillos y como no se mejore eso, te digo que lo vas a pasar. Es que no sé si te voy a acabar matando. Vale, ya se lo ha mejorado. Te ha costado, ¿eh? Aún así se le van colando, ¿eh? No... cuidado. Dime que no se cuela ninguno, por favor. Se te va a colar ese. Bueno. Vale, yo creo que ha sido worth. Creo que ha sido worth. Vamos a volver a los azules. Se siguen colando, ¿eh? Se le siguen colando. No sé si un ataque de rosas podríamos quitarle 50 o 60 de vida más. Ahí se le cuela un rosa entero. Vale, ya le ha dado el upgrade. Ahora ya sé que no merece la pena. Yo lo debería de poder defender. Se supone, fácil. Vamos a poner esta torre aquí. Perfecto. Vale, y me preparo para los blancos. Los blancos... Él ha vendido la... ¿Ha vendido esto? ¿Ha vendido su cabaña? Vale, él también gasta upgrade. Algo se le ha colado. De momento, bueno, él no ha hecho ningún ataque. Conclusión de esto. Vamos a tener que tener un poquito de cuidado. Porque claro, es muy fácil estar atacando todo el rato, pero el pavo todavía no nos ha hecho ningún ataque. Y pasta tiene que tener más que nosotros. Blanco y en botella. También te digo, no ve los camuflados. O sea, me va a intentar matar antes de los camuflados, ¿eh? Tenerlo claro. Me va a intentar matar antes de los camuflados. Estamos en ronda 6. Queda todavía bastante. Pero tío, te mejoras algo o se te van a seguir colando. Y esto ya no... Ya te digo que... No, es que un upgrade aquí no merece la pena. Pero si le mando cebras después, lo voy a llegar a pasar muy mal, ¿eh? Se siguen colando. 69. ¿Le mando cebras sueltos? Porque los morados, ¿qué son? ¿Son como negros o es una capa más? Voy a probar. Vamos a comprobar una cosa. Te van morados. Los morados, sí. Son lamentables. Vamos bien. De momento vamos bien. Camuflados, él ya lo tiene solventado. Pero ¿qué pasa si te mando cebras? Los cebras le pueden llegar a molestar, ¿eh? Le llegan rosas. No se le cuela nada, de momento. Pero mete una tropa mejorada o aquí se le va a acabar liando, ¿eh? Se le empiezan a colar. Nos podemos llevar la partida, ¿eh? Tranquilo, tranquilo que esto es baiteo. Tranquilo que esto es baiteo. ¡Si es que me encanta! ¡Ganamos la partida, amigos! Y nos llevamos a las 70 copas. Subimos a la fosa de Moab, al coliseo de Bloom... ¿Cómo se llama? Ni lo sé cómo se llama. 70 copuelas. Bueno, de hecho nos van a dar... Nos vamos a 71. ¡Wow! ¡Súbeme! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! ¡Thank you so much! YouTube, queridos amigos, mirad lo que hemos desbloqueado. O sea, esta maldita bestia la tenemos que probar un día. De hecho, tengo que probar todas. Jugaremos una partida con ella, solo traeré y la veremos porque igual alguna de estas merece la pena. Esto es Cristo. Esto es Cristo, ten piedad. Pero es que este hombre me parece de locos. Espero que os haya molado. Recordar, como siempre, que en la descripción del vídeo tenéis la intro que habéis visto, que tenéis también donde hacemos estos vídeos y que, por supuesto, os podéis suscribir al canal y dejar vuestro me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! We'll be right back.